feel the eye of a hurricane. It's calm now, but I know. Windmail. No. Otra vez Klings. Enchantress. Klings. No, pero es que, bueno, sí, es Wind Carry. Dorsai está rápidamente. El Neymar puede de todas maneras caer y lo consigue. Celery, mis amigos, se impone. Y esta es la first Blood por parte del equipo de Gaming Gladiators. Qué buena iniciación. Gran arranque para la escuadra de Gaming Gladiators. Y a todo el juego termina siendo un poquito más comprometido. Y se lleva también el guard. Ojo, Celery. No solamente se conforman con esa kill, sino también con un guardcito en la parte superior. Y ojito que Tofu termina cayendo. Mi Posca termina buscando esa kill y la consigue. Mientras tanto, con esto igualamos el marcador. Vamos a ver las líneas como están en la parte de medio. Así es, está bastante tranquilo por ahora, ¿no? Ese power shot que terminó conectando Yatoro. Y vamos a ver en la escena inferior que termina perdiendo la vida celérica de a manos de Collapse. Y bueno, es un kill importante para la escuadra de Team Spirit. Y vamos a ver cuál va a ser la respuesta. El D-Night en toda la cara que no se percataba del todo. Y bueno, mientras tanto, ya Toro también termina haciendo lo suyo. Mientras tanto, Collapse en la Same Defender me parece que se le complica demasiado. Vamos a ver el daño por segundo. Hacemos un poquito más de tiempo. ¡Ay! Casi. Pero no, de todas maneras, dirá que ya termina teniendo lo que es estas Power Trips. Y bueno, la situación termina estando un poquito complicada. Es un kill fácil a mano del carry de Gaming Gladiators. Vemos a Enchantress, ¿no?, en la senda inferior. Sí, cuidado, Tofu está a punto de caer. Los creep neutrales. Cuidado, va por ello. ¡Uy! El Bushwhack se termina salvando. Hace hora de paso. El bálsamo termina siendo bueno. Y ese Power Shot que no termina siendo conectado estuvo a punto de caer. Y Dirakio pierde la vida, hermano. Por ahora, Celery no pudo evitar la muerte de su compañero. Pero mi Posca puede estar en problemas. Intenta escapar. Tiene tres cargas de Magic Stick, pero Queen está listo con el Swashbuckle. Logra, sí. Quería denegarse, pero Tofu estaba ahí atento con el Acorn Shot y lo consigue. Bueno, la Hoodwing sí termina encontrando. Y ojo, Ace lo van a terminar encontrando. Vamos a ver, lo duermen, perfecto. Y todo el daño que termina siendo sumamente bueno. Y sí, lo van a terminar ejecutando por Ace, que no pudo llegar a hacer absolutamente nada. Una rotación excelente, la condenación termina siendo buena. Así que coméntame lo que se viene ahora, Jackie. Cuidado, porque en esta ocasión está intentando asegurar la kill porque parece que el Doom no va a ser suficiente y se salva. De momento, Celery esta vez no le dio el rango ni el... Bueno, tampoco tiene el hookshot, así que todavía no podía aquí intentar adentrarse hacia el territorio enemigo para farmear un poquito más. Cuidado con el daño del ímpetu en esta ocasión. Vamos a ver quién mata a quién. Powercocks utilizados. Logra ahí regenerar un poquito más, pero... Uy, no, nuevamente los Powercocks que le queman, pero cuidado, Queen. Lo va a buscar, lo encuentra y lo mata al pobre de Mira. Llega a la parte superior con ese Focus Fire. Bueno, se le complica demasiado. El TP a manos de Yatoro. ¿Qué termina siendo? Y ahora se termina yendo para casa nomás. Larva termina siendo la siguiente víctima. No podemos llegar a hacer absolutamente nada. Pero Dirakio, bueno, terminaba pegando una excelente rotación. Cae solo Celery. No, un jugador más activo. Y este tipo de rotaciones le terminan saliendo, pero muy, muy a cuenta. Cuidado, porque en esta ocasión mi Posca puede estar en peligro. Swashbuckle lo destruye. Y es Ace quien reclama la kill, mis amigos. Yatoro muy, muy condicionado en cuestión de su network. Ojito, y aquí puede morir. Le termina costando. Uy, el Winrun no va a ser suficiente y cae a manos de Ace. Y ojo, porque aquí también en la parte de bot podría conseguir una nueva kill. Escuadra de Gaming Gladiators en contra de Mira. Rápidamente los Power Cogs utilizados solamente para poder escapar hacia la seguridad de su torre. Pero no sé si esto sea suficiente porque llega CCNC a llevarse la kill en contra de Mira con este Shield Crash exquisito. Y la escuadra de Gaming Gladiators empieza a tomar la delantera. Esta intención de kill. Y lo mismo con CCNC, ¿no? Que llegó a tener un buen dominio en la línea. Cuidado, porque en esta ocasión, miren problemas. Vamos a ver, el stun, el Swashbuckle llega a ser suficiente porque es Tofu quien lo frena en seco con ese ojo. Vamos a ver la presión en la parte de bot. Mi Posca en problemas, quiere llegar a tomar la runa. Lo roba, pero a costa de su vida. Vale la pena, absolutamente. Terminará cayendo a manos de Dirakio. Y esta vez es el 11-6. Pero ojo, porque Celery también va a perder la vida. El Silence en contra de Ace, pero Yatoro consigue escapar a tiempo. Estudio. Mi Posca puede estar en peligro. Cuidado que no hay detección. Lo vieron, lo detectaron y lo enfriaron. Dirakio se lleva el Killing Spree.
Y ni siquiera fue necesario el sharpshooter. Fortificación para comprar un poquito más de tiempo. Pero si cae la primera torre antes de minuto... El tier 2, obviamente. Si cae esa primera tier 2 antes de minuto 20... El equipo de Gladiator quiere dirigirse a la senda inferior. Y acaba de haber una muy buena pelea Rocket Free para darle un poquito más de visión. Yo soy Washbuckle. Y la condenación termina siendo clave. Pero ese Bushwalk termina siendo clave a manos de Tofu. Y mira cómo le termina tirando todas las cremas a Toro, que va a terminar tepeando. ¡No, el segundo, pero la Blindis llega para poder cancelar el TP. Y Diracho viene a poner un poquito más de respeto. Tremendo la respuesta. Tres bajos del equipo de Team Spirit. Cae el Pangler para ahora. Y no se pudo llegar a hacer absolutamente nada en la respuesta de Gaming Gladiator. Los gladiadores vienen a hacer otra pelea y quieren llevarse esta serie. Double damage, bueno, amplify damage en esta ocasión en la parte de bot. Me parece que se lo van a dejar de nueva cuenta a... sí, se lo van a dejar así, sí, sí, me parece. TP inmediatamente utilizado, pero no. Esta vez no le van a conseguir arrebatar la vida al Vayne Elemental y consigue salir a tiempo. Pero Team Spirit está en contra de las cuerdas, mis amigos. Así es, amigos. Veremos la respuesta que puede llegar a ser, ¿no?, al equipo de Gladiators. Y lo van a terminar encontrando. Pero Collapse. ¿Qué acaba de pasar con Collapse? Tremendo. La blindada, el TP. Y bueno, se le escapa de las manos a Dirakio. Pero LAR perdía la vida, Dora. Uf, es un Gaming Gladiator que no perdona absolutamente nada. Mirá cómo derriten esa estructura. ¡Au! Como si de una tier 1 se tratase, Studi. Ya se llevan la segunda tier 2. Van a llevarse la última en la parte de bot. Y seguramente puedan reclamar con esto el propio Tormentor de los chicos de Team Spirit. Así es, amigos. Este Royal va a terminar siendo para el equipo de Gladiators. A ver... Ace también, que ya con la Kanda, y luego va a completar lo que es el tema de la Bloodthorn para poder tener un poquito más de daño en sí. Así que esto va para casa. Y bueno, sí, sí, en sí. Quinn se termina llevando lo que es el Aegis of the Immortal. Por así decirlo, ¿no? El clásico de los mejores del mundo actualmente. Y por ahora llegó el Rolling Thunder. Ese hookshot que no va a ser suficiente. Pasa nomás, mi rey. Y bueno, el último golpe se lo va a dar. Sí, sí, sí. Quinn. Sí. Lo aniquila con el Chill Crash. Y denegó, claro, sí. ¡Qué buena! ¡Qué buena de Celery! Le denegó toda la runa de experiencia. Ya Toro ya estaba yendo por esa runa, pero bueno, dice, ¿qué pasó? Lo terminaron denegando. Mientras tanto, Ace, ojo, lo van a querer meter de cara, pero ¡Ace! ¿Qué termina siendo Ace? Lo esperaban, se mete a la boca del lobo y lo terminan ejecutando. Cae Ace. Y una situación difícil para el equipo de Gladiator, porque es una baja importantísima, Dora. Claro, el network, el tope de network lo tiene la Broad Model, y este tipo de pickups son los que le benefician de muy buena manera. Cuidado, porque en esta ocasión encuentran el collab, demasiado daño para el Shield Crash, también el daño del Swashbuckle. Derecho, de todas maneras, reclama el Mega Kill a favor de los chicos de Gaming Gladiators, pero aquí parece que no se va a terminar porque encuentran a Mira nuevamente la presión, los Swashbuckles, y esta vez en medio de los Power Cogs no les interesa para nada. Un stop para Derecho. Y el marcador de 19-8 sobrellevar un poquito más del ultimate del Vayne. Ya vimos que el ulti del Vayne es muy fuerte. Le termina costando demasiado lidiar con esto, mis amigos. Y ojito, encontramos aquí mal posicionado al pobre de Hoodwing. El Focus Fire inmediatamente utilizado. Y esta vez me parece que Tofu va a resistir. Intenta escapar, pero ¡oh! El busco, perfecto. Inmediatamente la respuesta por parte de los chicos de Gaming Gladiator. No se hace esperar. Mientras tanto, la BKB por parte de Yator le va a costar a Tofu, pero también cae. Es un intercambio que no le beneficia para nada a la escuadra de Team Spirit. Mientras tanto, en el otro lado del mapa vamos a también tenerla aquí en contra de Mira. Esto no se termina. Diracho quiere continuar con la presión. Rolling Thunder utilizado. El TP. Y lo frena en seco. Tres bajas para la escuadra de Gaming Gladiators. Monster Kill y doble kill para Diracho. Studi. Y el marcador de 22-9. Pero esto no se termina. Mi post, que en problemas va a poder escapar. Me parece que sí. Ya se resigna. Si dicen sí, Studi. Y creo que tienes una recomendación para nosotros. Cumple con su labor de intentar mantener las líneas presionadas. Los tienen acorralados a los chicos de Gaming Gladiators. Cuidado con Diracho. Rápidamente la invisibilidad. El Focus Fire no se hace esperar. El Hookshot. El Shivasgar va a ser suficiente. Y esta es la kill que vale muchísimo. Es Yatoro quien la reclama. Mientras tanto, el Doom colocado. Mientras la BKB no se hace esperar. Vamos a intentar frenar el escape. Es ya inevitable por parte de esta Broad Mother. Ahora el equipo de Gladiator se va dirigiendo a la parte superior. A ver si podemos llegar a anticiparnos. Cuidado, ya todo God. Llega el Rolling Thunder. Sí. Papá, qué hermoso Bushwhack. Y por ahí dirá que lo va a terminar encontrando. Ni tampoco la BKB va a ser suficiente para poder aniquilar con esto. Y mira la garra del diablo. Choco Slow termina siendo bueno. Y la ejecución termina siendo clave. Pero mira cómo termina aguantando en el último momento. Si se ansía, hace lo posible. Lo se push bajo para poder aniquilarlo. ¿Cómo termina aguantando Chatoro? Así que coméntame lo que se viene, Dorayaki. ¿Qué? ¿Y esta rosa? Vamos a ver la presión hacia el LAR. Termina llegando a forzar la BKB, pero esta vez no va a ser suficiente. Y a Toro, que pierde la vida. Mientras tanto, el LAR intenta escapar, pero no se lo van a permitir.
Y lo que parecía ser una rosa se termina marchitando, mis amigos. Mirá, tres bajas para la escuadra de Team Sprint y lo derriten, literalmente lo derriten, mis amigos. Mientras tanto, Studi, vamos a ver con qué responde Gaming Gladiators, perdón, Team Spirit ante un Gaming Gladiators que ya está sumamente fuerte. Está complicado, vamos a ver el Cucho, se termina metiendo en la boca del lobo. ¿Qué termina haciendo Mino ahí? Me parece que se le va a terminar complicando, pero Chivas Gar para poder llegar a entrar. Ojo, esto puede llegar a ser bastante bueno, pero la condenación termina siendo clave para poder aniquilarlo. Pero mira el daño que termina haciendo. Y como empieza Rankle Cure con el Impetus también termina siendo suficiente. Aniquilan prácticamente a todo el equipo de Team Spirit. Y bueno, se termina perdiendo la vida Sisi en sí. Situación complicada, una situación bastante difícil. Y todo esto apunta que Gladiator se lleva la victoria. Andamos full antifijas hoy, mano. ¿Andamos? Nah. Coméntame lo que se ve. Cuidado porque ahora sí se van a lanzar de lleno ya los chicos de Gaming Gladiators. Mi Posca que va a perder la vida a manos de Ace. Vamos a su hija, Adam, dice, bueno, no, sin más preámbulo. Y ojo, ya que Flow termina siendo bastante bueno. Foco Fire, mira el daño que le termina haciendo. Aniquilan prácticamente. Por ahora llega el Bush, va a Clover a punto de... ¡Uy! ¿Cómo lo termina durmiendo? Ahí llega la garra del diablo por ahora. Llega la Force of. Increíble. Dirakio se termina salvando y se termina apagando por ahora. Así que coméntame lo que se viene ahora porque termina perdiendo la vida Dirakio. Yatoro de todas maneras cae, buscarán la defensa, pero no hay bye en Yatoro. Mueren los dos carros, pero la ventaja que tiene Gaming Gladiator le va a permitir llegar a tomar la ventaja. La pelea sumamente cómoda. Colapsa a punto de perder la vida, con un poquito más de tiempo con ese damage, pero no va a ser suficiente. Lar trata de dar lo más que puede, pero mira el daño de Celeri. Sí, de todas maneras se encargará ahora sí de los supports. Intenta adelantarse. La presión se mantiene en contra de mi Posca. La de ralentización por parte de esta Difu llega a ser suficiente. Mientras tanto, el Hulk se lo encuentra Tofu. El Boyback llega a ser importante por parte de Colab. Pero el doble kill por parte de Celeri. Vamos a ver el mano a mano entre Tofu y Colab. Pero no va a llegar a concretar absolutamente nada. Celeri se planta de lleno de cara en contra del propio Lar. Mira, no tiene absolutamente nada más que hacer la escuadra de Team Spirit en contra de un Enchantress que solo está enfocada en pegar nada más. De maneras también ya está muy cerca el Klings. Y una vez que esto suceda será determinante, pero no quieren esperar. Sí, sí, rápidamente se lanza de lleno con este Rolling Thunder. Vamos a ver si la piedra de sangre puede llegar a resistir lo suficiente. Colabs que quiere buscar el golpe, no lo consigue y mira cómo acaba de caer nuevamente. Lar, y ahora sí, llega el Windranger. Vamos a buscar algún objetivo. Quiere correr Queen, pero mira, el Buscog en esta ocasión no está disponible. Lo termina conectando solamente la corrupción. Mientras tanto, Infernal Blade en esta ocasión el Sharpshooter conecta. No tenía listo de todas maneras el Shackle Shot. Y cae esta vez Tofu. Un mejor posicionamiento. Así que Irakio va a querer buscar. Mientras tanto, lo va a terminar consiguiendo. Y lo va a terminar durmiendo. Sí, perfecto. Llega la BKB. Y Poshka a punto de perder la base. Y termina perdiendo la vida. Y el siguiente va a ser. Mira, así que mi Poshka se paga. Situación complicada, hermano. Se viene un smoke, se viene un smoke study por parte de los chicos de Team Spirit. Vamos a ver si lo conseguirán. Ahí está Huxo que conecta de lleno en contra de CCNC, pero el Doom no se hace esperar. ¡No! Doble Linkens. De todas maneras va a terminar perdiendo la vida en manos de Yatoro. Y ahora sí, Tofu que quiere mantener la presión un poquito más adelantada, pero Yatoro se hace presente. El Bushcow que conecta y esta vez lo limita en cuestión de la movilidad. Trata de escapar, pero lo frena en seco en esta ocasión. Tanto Diracho como Ace le quieren hacer focus. El Force también en el último segundo. Lar, mientras tanto, trata de regenerar lo que más pueda con la piedra de sangre, pero no es suficiente porque en esta ocasión Ace quiere plantarse de lleno y consigue el Unstoppable Celery. Son cuatro bajas por parte de Team Spirit y lo admiten, lo aceptan. Jimmy cantado por parte de Team Spirit y Gaming Gladiator reclama la tercera partida y con esto la serie llevándose el marcador de 2-1 en esta última serie del día. Qué locura, ¿no? La ejecución termina siendo bastante buena. Bueno, es una situación bastante complicada para el equipo de Team Spirit, a pesar de que en el segundo mapa terminaban buscando, forzando este tercer encuentro.